pues esta noche quería compartir algo un poco de un tema que el Señor ha estado tratando conmigo los últimos meses. Y hoy mismo estaba orando y el Señor cada vez que me pongo a orar y trabajar este tema, pues me sigue dando más y más. Y no es un sermón estándar, no es algo que tengo preparado por hace tiempo, sino que el Señor sigue cambiando y me va revelando cosas nuevas. Y digo, ah, qué interesante. Y si yo le muestro lo que tengo escrito, yo creo que son mis 300 palabras. Y normalmente un sermón puede ser, bueno, de 4.000, 5.000 o más. ¿Por qué le digo esto? Porque me está grabando en mi corazón su mensaje. Hay cosas que ni hay que escribirla. Solamente hay que abrir. Debemos guiarnos por su palabra. Debemos. Pero es tan importante que el mensaje de Dios en estos días sea real. Y esto me emociona. Tengo muchos sermones preparados, escritos, bueno, estudiados. Y cada día me voy pensando, Señor, dame algo nuevo. Una experiencia nueva de tu fidelidad, de tu gracia, de tu poder. Y eso espero que esta noche, que Señor, no solamente puedan recibir, sino que ustedes puedan reflexionar cuál es mi historia delante de Dios. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo yo puedo impactar a mi familia, a mis vecinos? Si usted le cita la Biblia o lo da una bonita historia, qué bien. Pero qué bueno sería compartir una experiencia propia de su grandeza en tu vida. Amén. De lo que ha hecho recientemente, qué ha hecho Dios en mí. Y no me puedo callar. No me puedo callar. Yo quiero que el Señor siga tratando conmigo cosas nuevas, experiencias frescas. No quiero contar de la historia, que ese testimonio precioso, porque eso nos motiva, ¿no? De Tanzania, de ese niño, de ver, ah, qué bueno. Pero cada uno de nosotros debemos tener nuestra experiencia, historia, que Dios ha hecho algo maravilloso. No hace 5 ni 10 años, esta semana. Entonces os pido en este día, en esta noche, que reflexionemos sobre ese deseo que Dios quiere para tu vida. Un testimonio fresco. Amén. Prepárense. Ese tema es un tema, como le dije al principio, es parte de mi camino. Entonces, lo que he reflexionado, lo que sigue, como decía, el rótulo de mi cabeza, digo, me recuerda que se trata del camino, no del destino. Bueno, ustedes saben cuál es nuestro destino, ¿verdad? Si no, luego hablamos, después del culto. Le doy un estudio bíblico privado de lo que dice su palabra, del destino del creyente, del fiel, del el que obedece. Sabemos el destino, pero lo que el Señor quiere en esta noche, en esta semana, en esta vida que ustedes tienen para compartir, es que no se pierda el camino. Es como si a veces caminamos en un túnel, ¿verdad? Largo. He estado en un túnel de autovía. Aquí no hay túnel con autovías, ¿verdad? Bueno, llegan a Madrid, le llevas unos cuantos. Y nos pone al principio, dice, 4 kilómetros. Digo, madre mía, ¿cuándo voy a salir de aquí? Y enfocamos, ¿dónde? ¿Cuándo voy a ver la luz al final? Pero hay que atravesarlo. Y la vida también es así. Andamos a veces, lamentablemente, en un túnel.
Y estamos buscando una situación, un problema difícil, y lo que estamos buscando, quiero ver la luz al final. Está claro que nadie quiere durar mucho tiempo en los túneles. Queremos llegar al final, cruzar, ver la luz, ver el otro lado. Especialmente cuando cruzamos en un túnel en el norte de España, precioso, montañoso. Y atravesamos y vamos y estamos en un espacio muy bonito, muy precioso. Entramos en un túnel y cuando salimos digo, wow, qué impresionante. Otra vista, otro paisaje. Entonces podemos ver que hay esperanza, aunque atravesamos los túneles, hay esperanza de algo nuevo, ¿verdad que sí? Así es la vida a veces. Estamos pasando por dificultades, estamos esperando una expectativa, cansados. Queremos ver del otro lado. Pero yo creo, quiero darle un enfoque diferente. Bueno, si están conduciendo, mantengan los ojos rectos, por favor. ¿Vale? Porque queremos llegar al final. Pero si están andando, yo he hecho ya el Camino de Santiago unas cuantas veces. He hecho 2 veces en bici, o 3 veces en bici y 1 andando, unos 300 kilómetros. Y es impresionante el camino. Lo he hecho en bici y andando. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. En bici vamos a la meta, 80, 90 kilómetros en el día. E impresionante. Andando 15, 16, 20, como mucho. Y cuando atravesamos una montaña, 12, 8, todo el día, prácticamente. Que una cosa, la diferencia entre que andamos en la bici, vamos a la meta, y queremos llegar, que llegamos cansados, queremos llegar antes de la comida, para comer bien, descansar, ducharnos, y estamos explotados. Igual cuando vamos andando. ¿Cuál es la diferencia? Que andando, el Señor me dice, mira a la izquierda, mira a la derecha. No mire solamente el suelo, que hay momentos que yo estoy andando y no quiero ni ver, especialmente la montaña va inclinando para arriba y digo, ay, no, voy para allá. Y lo que me dice todo mi ser, mira para abajo. Porque si mira para abajo, por lo menos va mirando un paso a la vez. Y no será una distracción de lo que me espera allá arriba, ¿verdad? Pues en la bici nada, mirar frente, cuidado con las piedras. Bueno, no puedo mirar a la izquierda ni a la derecha, estoy conduciendo una bici. Pero el camino, en cual nosotros andamos, el Señor nos pide, mira a la izquierda, mira a la derecha, mira lo que te rodea, mira, aprovecha, aprende de dónde estás. Tú sabes dónde está el final. No te pierdas este momento. Hebreos 11. Este es el capítulo donde nos habla de grandes hombres y mujeres de fe. Personas que, bueno, me encanta leer, no me canso de leer este capítulo porque nos habla de Dios está en medio de su pueblo y siempre ha estado. Y hay unos grandes ejemplos de personas de fe que han permanecido, que han sido fieles. Y leemos y lo va contando Dios nombres y dan su situación y cosas interesantes. Y hablamos de un personaje aquí que para mí me reta. Me reta como creyente. Grandes hombres y mujeres de fe. Capítulo 11, versículo 8 y 9. Y nos dice, voy a leer en la versión nueva traducción viviente. Dice: fue por la fe que Abraham obedeció
cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido. Vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Promesa. Quiero que me coloque una imagen que nos puede ayudar un poco a visualizar. No sé si ustedes, cuando eran niños, algunos que todavía tienen corazones de niños, ¿verdad? Recuerdo yo viviendo cerca de un lago en Nueva York. Y una de las cosas que me gustaba hacer en el lago es coger una piedra planita, ¿verdad? O varias. Y como mis amigos, teníamos una competencia de coger esta roquita, esta piedra plana, la más plana posible, y tirarla con toda la fuerza que podía al lago para que saltase unas cuantas veces más saltaba. Y era poner atención, contar, y a ver, no me engañe, que la mía fuera un 6. No, eran 5, eran 6 y otros 7, buscando la cantidad de veces que rebotaba. ¿Lo han hecho? Si no, tienen una tarea para esta semana, ¿vale? Pueden hacerlo en la playa, yo sé que no van lo mismo, pero tienen playa, no se quejen. En Madrid no tienen playa. Ahora dicen que tenemos ola. Han puesto una ola así, para eso se surfe y no sé dónde. Digo, bueno, vamos a ver si es verdad. Pero esta piedrita, pues, tirarla lo más que podía y pam, 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 pam. Y ahí era la competencia. Y a veces, otra era coger una piedra grande, pesada, redonda, lo más, y tirarla lo más alto posible, con toda la fuerza, verla caer, y cuando caía, ¡pum! ¿Pueden hacer eso conmigo? ¡Blup! Y era el blup más fuerte. Ah, el mío era más fuerte. O lo segundo, aparte del bloop, ¿cuántas ondas? ¿Cuántas ondas se creaba ese bloop? ¿Me explico? Entonces esta imagen nos ayuda un poquito a ver el centro, el movimiento, y de ahí van saliendo ondas que se pueden visualizar. Y podríamos ver, aparte del sonido, cuántas ondas. Y no solamente cuántas ondas, qué distancia, qué efecto tenía esta piedra. Y eso me hace pensar en las decisiones que tomamos. Las decisiones que tomamos son como una piedra, como esta imagen, que se toman dependiendo de del tamaño de las piedras, el sonido y las ondas. También dependiendo de las decisiones son los efectos del sonido, del ruido y de las ondas. ¿Están conmigo? Vale. ¿Sabes que nosotros dicen, los psicólogos, que cada persona en average, adulto, toma unas 35,000 decisiones al día? Y te dirán, no, es imposible. Pues sí, hay muchas decisiones. Nos levantamos por la mañana y decidimos, inmediatamente. Decidimos cómo nos vamos a levantar,
si el café es más importante que la pasta de dientes, no sé. Si las ropas que no. Algunos, aquí tengo, me voy a meter en problemas, voy a tener que cortar el vídeo, pero mi mujer puede durar un tiempo en el armario, ¿sabes? Tratando de decidir. Aquí no estoy mirando a nadie. Lo que estoy diciendo es que a mí no es tan complicado. Yo empaqué a la 1 de la mañana, el sábado, ayer, fue ayer, ¿no? Estos cambios, pum, 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 y ya está. Pero para mi mujer es un proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para ella o para algunos, tomar una decisión de vestimiento le cuesta. O el maquillaje, o el pelo, o el corte. No estoy mirando a nadie. Son cosas que, decisiones, ¿sí o no? Decisiones. Y hay miles que tomamos. Que el café, que esto, aquellos. Y es tan simple de pensar que cuando usted entró, decidió dónde sentarse. Y decide cómo posicionarse o reposicionarse. Decisiones que uno hace en la subconsciencia, sin saberlo. Y otras decisiones que uno hace conscientemente. 35.000, dicen. Cuando uno está leyendo algo, un libro, uno va, a veces va leyendo y va imaginándose. Y esos son, a veces son micro decisiones de cómo recibo esa información y cómo yo reacciono. Si sigo leyendo, es una decisión. Me aburre, apago la tele, enciendo la tele. Son decisiones, miles de decisiones que tomamos. Entonces aquí me lleva a pensar que en esta imagen, si pienso en mis antepasados, en mi bisabuelo, tomó una decisión. Salió, que no sabía yo, yo no soy tanto de poder, me encanta la historia, pero decir la historia familiar, pues no es algo que voy a perder mucho tiempo, ¿no? De mirar hacia atrás. Pero se han hecho estudios, investigaciones y, bueno, mi bisabuelo salió de España, de Albacete. Dicen que nada bueno sale de Albacete. No sé, ni conozco Albacete. Pero supuestamente ahí tenemos familia. Digo, un día voy a tener que dar seguimiento a eso. Salió de España, fueron a Puerto Rico. Y ahí de Puerto Rico nació mi abuelo. Y ahí se mudó para República Dominicana. Mis padres, bueno, nacieron ahí. Yo nací ahí. Al año y medio, yo no decidí nada. Me mudaron para Nueva York. De Nueva York, decidieron mudarse a Nueva Jersey, cruzar el río. De Nueva Jersey a Nueva York, cerca de Canadá. De Canadá a Florida. ¿Están conmigo? Pim, 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 pim. Yo no he tomado ni una decisión. La tomaron por mí. Entonces, en la Florida llegamos. Duré muchos años ahí. Ahora me toca a mí tomar decisiones. ¿Dónde voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Casarme? ¿Cuántos hijos? Yo pensé que iba a tener 4. Llegué a los 2 y dije, nada, no más. Esto es mucho, Señor. Tú sabes, tu siervo no puede más. Bueno, mis planes: trabajo, negocios, decisiones mías propias. Pero así como esta imagen, si pongo esto y lo de la imagen de mis abuelos, él toma una decisión y esas ondas son las consecuencias de decisiones que él tomó, que ellos tomaron, que hoy en día me afectan a mí. Entonces yo soy adulto, tomo decisiones. Llegamos a entender que Dios quiere algo más,
Nos mudamos para España con la idea. Yo siempre le digo que el Señor nos engañó, porque si nos muestra todo, no vengo. Dejo negocios, mi mujer un buen trabajo. Pero el Señor comenzó a arreglar cosas y a condicionar todo de un modo de que ninguno, o sea, todo lo que nos rodeaba decía: el Señor está claro, quiere que ustedes se muden. Yo sé que algunas partes de aquí, de ustedes, me están entendiendo. Se han mudado, se han cambiado de lugar. Y seguramente no han querido tomar esa decisión, pero lo han hecho. Por su bien, por su futuro, ¿sí o no? Por sus hijos. Les ha tocado. Y otros, hace 100 años, han decidido, han tomado otras decisiones, cual ahora ustedes son beneficiarios de esas decisiones, quieran o no quieran. Aquí estamos, aquí estoy. Entonces llegamos, ahora ¿qué pasa? Yo llego con mi familia, mi mujer, y el Señor me habló claramente, no dijo: Señor, pero ¿qué es esto? Yo, mi mujer tiene un buen trabajo, yo también. Digo, bueno, no quiero alargarle, porque mucho la historia, el testimonio, pero sí entendí que Dios tenía que trabajar con mi mujer también. Mis hijos de 9, de 10 y de 8 años, pues no pintan nada. ¿Eh? Son mis hijas, no son menores. Yo tengo que tomar decisiones por ellas. Señor, ¿y qué? ¿Cómo va a afectar eso? Me dijo: tú tranquila, que yo la amo más que tú. Vale. Todavía no era difícil tragarla el cuento, ¿no? Y dice: ah, ¿qué es esto? Pero mi decisión afectó y afecta sus vidas. Lloraron, gritaron. Solos, sin familia. Bueno, ustedes entienden. Pero la idea es que mi decisión, en obediencia, en lo que Dios me ha puesto, me mostró, yo necesito ser obediente. Y eso es lo que nos relata un poco el versículo 8 del capítulo 11. En obediencia salió Abraham. Ya conocemos un poco la historia. Quiero que me ponga la otra imagen. Un poco viendo esta imagen un poco diferente. Que ahí estamos mis amigos en competencia, todos tirando la piedra más grande, lo que sea. Se pueden imaginar. Y aquí vemos unos cuantos ejemplos. ¿Cuánto cuenta aquí? ¿Seis? ¿Siete? ¿Ocho? ¿Diez? ¿14? ¿16? ¿No ven ustedes 16? ¿22? ¿Alguien dice 22? Podemos ver 6 o 7, pero podemos ver un poco más, ¿verdad? Si tenemos algunas que ya perdieron sus ondas, ya no se ven igual que las más recientes. Es decir, decisiones que había ya hace un tiempo que se tomaron, todavía se ve algo de ellos, ¿sí o no? Y algunas decisiones mucho más frescas, más recién. Pues ahí es, a veces es la vida, es la familia. Ahí está mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mis tíos. Ese es mi lago. Ese es mi espacio. Eso es lo que me llega a mí, a mi corazón, a quien yo soy y quien yo toco, porque estoy en sus vidas y ellos han estado en mi vida. Y así es la vida también, ¿verdad? Que las decisiones que han tomado familiares,
Amigos. Vecinos. Algunos nos podemos alegrar. Me alegro que se ha ido este vecino porque me tiene harto. Pero otros nos han afectado, ¿verdad? Recuerdo cuando me mudé de una casa en Rivas a otro lugar y mi vecino, que nos llevamos muy, y todavía nos llevamos muy bien, y me llevé una de las hijas pequeñita con mi hija, la llevé a Estados Unidos, déjame, y me la dieron, por favor, confiamos en vosotros, ustedes son como familia, no son creyentes. Seguimos orando con ellos. Nos juntamos cada vez, cada dos meses, tres meses. Ahora vendrán para la cena de acción de gracias. Esa. Nos buscamos porque deseamos estar juntos. Cuando nos fuimos, pues, tristeza en los niños. Le tocó nuestra decisión de mudarnos a otro lugar. Afectó y afecta. Y es normal. Esta decisión que tomó Abraham nos recuerda que es importante obedecer, seguir la línea, entender su propósito, no desviarte, no te pierdas el camino. El proceso de Abraham de moverse de lugar a otro, y todavía, y dice la palabra, si leemos todo el capítulo, dice: estas personas todos oraban deseando ver su fruto, llegar al final. Y no lo vieron, pero permanecían fiel. ¿Entiende? Puede ser que usted no pueda ver el futuro tan claro, o no va a ver el final, pero lo que Dios dice, obedece, que yo lo que tengo planificado para ti es para bien, para bendición. Y tú serás una bendición para tu familia, para tus hijos, para todos. Sea obediente. El mundo necesita ver buenos ejemplos de amor, de fidelidad, de buenas parejas, de buenos padres e hijos. Eso es lo que Dios siempre nos está guiando, a esa obediencia, a esa línea recta de justicia, de amor. Este mundo está cayendo a pedazos, ¿sí o no? No hay acuerdo, no hay coalición, no hay nada bueno. Yo ni veo la tele casi. ¿Por qué qué? Porque me van a invadir mi espacio, mi mente, y decirme lo que yo debo pensar. Yo leo, yo busco, yo investigo, leo la palabra. Eso es lo que me interesa. No quiero decir que voy a vivir desconectado. Lo que no quiero es que eso me influya a mis decisiones. Señor, cuida mi corazón. Ayúdame a mantenerme puro. Cuidado con lo que ves en la tele. Muchas cosas que hay que dejar para no ser distraídos, para que no te pierda el camino. Hermano, hermana, amigo, mira a la izquierda, mira a la derecha, mira lo que te rodea, mira lo que está atravesando. No te agobies en el problema. Hay una salida, hay propósito. No te pierdas esta experiencia, aunque sea amarga, no te la pierdas. Aprende, Señor, no preguntes, Señor, ¿por qué, Señor? ¿Para qué tú tienes esto en mi vida? ¿Para qué? ¿Qué tú quieres enseñarme, Señor? ¿Cuál es? Yo me agarro de esas promesas. Mi tatarabuelo y antepasado tomaron decisiones por su bien, pensaban ellos, y así hacemos nosotros, ¿verdad? Tomamos decisiones buscando el bien, no para hacerle daño a nadie. Yo no vine a España para hacer un daño a mis hijas. ¿Quién quiere hacerle daño? ¿Hay maldad en tu corazón? No. Queremos hacerlo bien. Queremos agarrarnos de esa promesa, de esa visión, de eso que es más allá, más grande, algo, una promesa, algo que el Señor tiene para mí. Pues eso quiero. ¿Sabe? Con esto quiero terminar. El principio dice: vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. ¿Qué promesa es esta, Señor? Tú me sacas de Ur, tan fácil de pronunciar, Ur, me sacas de Ur. ¿A dónde? ¿A dónde voy? ¿Dónde me llevas?
¿A vivir en carpas? ¿Como extranjero? Pues sí. Nos está recordando que somos extranjeros en este mundo. Todos. Y lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Aquí hay algo que quiero que noten. Cuando el pueblo de Dios, y cuando buscamos, leemos en la palabra y vemos lo que dice la promesa de Dios para Abraham, y sigue diciendo para Abraham, Isaac y Jacob. ¿Lo han escuchado? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y si le digo a usted que no era el plan así? Eso no era el plan. Y hemos escuchado bendiciones y Dios te va a bendecir. Y si tú los bendices, te bendecirán. Y si te maldice, tú, bueno, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y si le digo que era Abraham, Isaac y Saúl? El hermano mayor era Saúl. Debería ser Abraham, Isaac, Esaú. ¿Cuál es la historia de Esaú? Vendió su promesa por un plato de lentejas. Vendió su herencia. Y luego se le quitaron la bendición, la herencia y la bendición. Ya eso es trampa de Jacob, ¿vale? Y Rebeca, ya eso es otra cosa. Pero él tomó una decisión y vendió su herencia. Ya no nos vamos a liar. Pero a veces, inconscientemente, mis hermanos, vendemos nuestra herencia. Vemos como que lo que el Señor tiene no es tan grande. Es, no es nada. ¿Qué voy a perder? La promesa. Lo que no ves, lo que está prometido. Tú tienes que tener fe. Tenemos que tener fe para no perder, para no vender la promesa. Entonces, Esaú no tomó importancia de su herencia. Pueden leer la historia en Génesis, pueden ver que ahí hay mucho más complicado. Pero en esta hora quiero que en este camino que andéis, que andamos, miremos la belleza, lo que tenemos delante, a los lados. También, si les toca, pues, y necesita mirar atrás, está bien. Pero no quedarse mirando atrás, sino mirando hacia el futuro, mirando. Es bueno mirar atrás. Mira lo que he logrado. Especialmente cuando llego a esa cima de la montaña y digo, wow, qué difícil, hace 2 o 3 horas. Y ahora mírame, y puedo mirar hacia abajo al valle. Digo, desde ahí vine yo. De ahí el Señor me ha ayudado. Hasta hoy he llegado. Este es nuestro camino, hermanos. Permanecer. Aprovechar todo lo que Él tiene para nosotros. Y a Él, al final de todo este trayecto, puede ser que hay cosas que no vamos a ver, pero vivimos confiados que Él está contigo. Él está con nosotros en cada decisión. Ahora sí le digo, y os pido que se pongan de pie, por favor, en pie conmigo. Ahora sí le digo, tus decisiones, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Son buenas? ¿Qué hay que cambiar para que tomamos buenas decisiones? Decisiones de Dios. Piensen, ¿qué dirá Dios de esto? De esta decisión que voy a tomar, ¿qué dirá Dios? Pensemos en un momento.
Y algunos de ustedes tienen que tomar decisiones. Esta semana, el mes que viene, a final de año. ¿Qué dirá Dios? Busquen su rostro. Anhelen el deseo de Dios para sus vidas. No sean egoístas. No miren el plato de lentejas. Miren las promesas y las herencias que Dios tiene. Señor, te bendecimos, te damos gracias. Tu palabra es fiel. Andamos un camino a veces peligroso, difícil. En momentos, caminos planos. Ayúdanos a permanecer. Te pedimos y te damos permiso, Dios, que tú, oh Dios, dirija nuestros pies. Manténnos, Señor, dentro de la línea, dentro del carril. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Ayúdanos a buscarte sabiduría tuya. Necesitamos, Señor, para esta semana, para este mes. Ayúdanos, Señor, ponerte a ti en primer lugar, porque sabemos que tú eres nuestro Abba, nuestro Padre, nos ama y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque venimos a ti confiado que tú nos escuchas. Ayúdanos a mantenernos rectos, puros. Glorifícate, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor os bendiga.